¿cuáles son las operaciones de consolidación que adelanta el Ejército Nacional por intermedio de la Brigada de Ingenieros? La contribución del Batallón Murillo González de la 10ª Brigada Blindada, trayendo obras de progreso, desarrollo, como este puente sobre el río Sevilla, que trae el transporte diario de aproximadamente 300 tractomulas, transportando los diferentes productos que se producen aquí en la región, los productos de exportación que llegan en los diferentes muelles aquí a la ciudad de Santa Marta, Cartagena y Barranquilla. De esta forma los soldados de Colombia se integran al progreso y desarrollo de esta región tan importante del país. ¿Cuáles son las especificaciones técnicas de este puente? Este puente tiene una longitud de 51.8 metros y una resistencia aproximada de 52 toneladas para estos vehículos de carga pesada que transitan por esta carretera tan importante. ¿Con esto se soluciona ya, en definitiva, los trancones que se generan aquí, el desvío de aquí? Sí, es un puente de doble vía. Estamos solucionando el problema del puente anterior, que desafortunadamente ya la resistencia para estos vehículos pesados no le da la capacidad. Entonces, de esta forma se está contribuyendo con la gobernación del Magdalena y con el puente de Invías para que haya una mejor transitabilidad. ¿Cuántos hombres están trabajando y cuándo se espera que esté ya terminada la obra para que puedan pasar las tractomulas? De los ingenieros militares hay un total de 25 hombres que están haciendo este trabajo tan importante, y de Invías hay un grupo aproximadamente de 10 personas que están trabajando en los dos puentes. Se espera que dentro de 10 días estemos dando ya al servicio estos dos puentes. O sea, los puentes ya están casi terminados, pero faltan las obras complementarias de los alrededores. Sí, ya prácticamente la parte más importante, ya ustedes la ven que están en desarrollo, y dentro de unos 10 días aproximadamente estaremos dando al servicio este puente. ¿Y cuál va a ser la responsabilidad de la concesión una vez se pongan al servicio estos puentes? Bueno, pues debe ser la del mantenimiento y que este puente dure para mucho tiempo, porque es la parte importante para que haya una transitabilidad y que mejoren las condiciones en estas vías tan importantes del país. El señor ministro del Transporte asegura que este puente estará hasta cuando se construya en definitiva el puente de la vía del Sol, de la Ruta del Sol. Este puente, pues ya prácticamente, como ustedes ven, está casi terminado. Lo de la Ruta del Sol vienen haciéndose los trabajos correspondientes, y eso también pues va en coordinación con las unidades militares que tenemos la responsabilidad de la seguridad en esta región. Una vez entre en En el momento las estadísticas hablan de 300 tractomulas diarias. Una vez se arreglen estos puentes, va a haber el triple de lo que está en estos momentos funcionando. Puente metálico de fabricación americana de configuración doble reforzado 2, tiene una luz de 51.85 metros, con capacidad de carga de 52 toneladas. Esto quiere decir que en el vehículo, en el puente, en el momento de transitarlo, solamente puede haber un vehículo de máximo de 52 toneladas. La responsabilidad de la concesión es colocar un regulador de paso con el fin de que se regule y se controle el paso de un solo vehículo en el momento. Metálico, dependiendo del mantenimiento que se debe hacer, un mantenimiento a los 3, 6 meses una vez que se ha instalado, lo permite unas inspecciones cada año. ¿Usted señalaba de ver que sí, claro, la INCO, en una serie de concesiones, tiene que realizar una conciliación con los propietarios de los fondos públicos que vienen en la parte de la revisión del puente, para que sean reubicados estos establecimientos y poder hacer el lanzamiento y poner en marcha el puente. ¿Estaría listo con el puente? Está armado mañana, una vez se concilie con el personal de servicio y el talento público, se puede hacer el lanzamiento el día de mañana y con todo el uso, una vez se habilitado los trabajos necesarios.
el valor del puente y el costo que ahorra para el Estado en mano de obra de este trabajo? Por si configurar su configuración, es un puente doble doble, tiene un costo de 800 millones de pesos. A diferencia de un puente completo que puede... ¿Y la mano de obra? La mano de obra es una entidad sin ánimo de lucro. Estamos los primeros militares, el civil, todos por la causa.